Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Albion Online, pero esta vez estoy desde el PC. Algo que yo no sabía, porque soy nuevo en el mundo del Albion Online, es que puedes jugarlo tanto en PC como en cualquier dispositivo móvil, como iOS o Android, y es la misma partida. O sea que puedes ir avanzando si te vas al supermercado, si te vas a la playa, si te vas a una fiesta. No, en la fiesta vete a disfrutar, ¿no? Dejar el juego a un lado. Pues eso, que no sabía que se podía jugar en ambos dispositivos y se mantenía la partida. Yo pensaba que eran partidas totalmente diferentes, pero no es la misma, así que eso me facilita el poder jugar desde el PC. Es verdad que estoy aprendiendo todavía, no quiero ver vídeos, quiero aprender un poco por mi cuenta. Estoy yendo un poco a poco por temas de trabajo, pero está bastante divertido. Me he venido, oh, espera, esto no lo puedo quitar, vale, me he venido a este sitio para farmear un poco. Bueno, esto no lo dividimos entre él y yo. Me he venido a este sitio para farmear un poco. Cuando le das al aire estamos aquí en minimapa. Este es el sitio, una ciudad que se llama Deadford. Deadford es una mini ciudad, la primera mini ciudad que me he conseguido. En un ratito voy a ir allá, voy a estar aquí farmeando un rato, a ver si subo las armas, las herramientas, perdón, y las armas también. Pero bueno, para las armas tienes que pelear con bichos más fuertes que yo, claro. Entonces bueno, vamos a ver qué conseguimos. Hay bastante gente jugando a esto, por lo que he visto es un juego que no es nuevo, yo, cosa que no sabía. Es un juego que no es nuevo, que tiene ya sus años, pero antes era de pago y ahora es gratis. Vuelvo a decir que yo esto no lo sabía, me he estado alejado un poco de los juegos MMORPG o MMO de masivos online, porque te quitan mucho tiempo en la vida. Es verdad que quitan mucho tiempo, pero bueno, depende de lo que tú hagas más o menos. Se me olvidó un poquito más. Vale. Entonces, es como dije, estamos aquí. Ay, ¿dónde estamos? Yo no veo la flechita ahora. ¿Dónde está? Ah, aquí. Pues de aquí está de Dead Forest. Entonces, estos dos son portales o algo, no lo sé. Bueno, he conseguido cosas. Recuerden que vuelvo a decir que yo este juego no lo he jugado. Si no lo he jugado o no he visto vídeos también. O sea, he jugado levemente. Me he metido así un poquito para ver. Y bueno, me he dado cuenta que hay como unos portales. Fíjate que se queda a veces pegado. Y ya ahí no va tanto mi PC. He conseguido como unos portales. ¿Qué árbol es ese? Un árbol avanzado ese. Bueno, las armas van avanzando, ¿eh? Las armas tú las avanzas. Perdón, las herramientas tú las avanzas de nivel. Y puedes cortar otras cosas. O aprende, mejor dicho, otras cosas para picar cosas de T2, T3, T4. Creo que este es T2, la que tengo ahora. Vamos a ir picando un poquito de madera. Y bueno, contaros la experiencia. Yo lo jugué en la tablet, se veía todo pequeñito. Me dio un poco de pánico, no lo voy a negar, porque al no poder leer, leía fatal. Dije, va a ser difícil, pero sin embargo veía mucha gente jugando. Este es, ¿qué? Castaño, vamos a ver si puedo. Ah, sí puedo, ey, qué bueno. Me falta aprender un poco cómo es la ciudad esta de Forest. Me he metido para investigar un poco, pero está un poco dificilillo de entender. Ey, somos aquí varios para un mismo arbolito. Bueno, pues aquí ves como hay mucha gente farmeando. A ver, este camino interrumpe, va para acá. Vamos a ver qué hay para acá. A ver, hacia allá en teoría está esto que no lo conozco. Vamos a investigar. Nos montamos en la mula. Resulta que yo pensaba que era una burra, pero no, es una mula. No tengo otra por ahora, otro animal de montura, pero bueno, este es el que tengo y vamos a disfrutarlo. Vamos a ver qué hay por aquí. Puede ser que este sea un nivel. A ver, ¿qué es esto? Bájate de la mula. Vale. Vamos a pelear. Si hay que darle, se le da. Pero es que esta arma yo creo que no la tengo desarrollada. No. Ayúdame. Esta arma yo creo que no la tengo desarrollada. Así que me tengo que comprar otra espada. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, esta espada dice que es principiante. Tiene que ser novato. Ya estoy empezando a usar cosas de novato. Así que vamos a montarnos en la mula. Voy a regresar a la ciudad de Forest un momento, para ver si consigo un arma mejor. E incluso el arco, que el arco me estaba ayudando mucho. Así lo ves conmigo, porque si no lo estás jugando, si ya tú lo jugaste y lo estás jugando, pues este juego para ti está chupado. Sabes dónde están las cosas en Dead Forest. Yo no. Escríbemelo y... porque yo de verdad que me pierdo un poco. ¿Dónde estoy? A ver. Buah, falta un poquito para la carretera. Aquí está el minimapa. No, esos me revientan las tripas. Así que bueno, vamos a... sí, me falta ir subiendo esas cositas también. Poco a poco, yo voy poco a poco. Ya dije que yo quiero disfrutarlo, jugarlo poco a poco. Vale, vamos a entrar ahora a The Forest. Bueno, estoy tratando de entrar a The Forest, pero no sé, me perdí un poco. Uy, le dieron a la mula, ¿qué pasa? O sea, pues, voy a buscar primero el arma. Vamos a buscar el arma, mira cómo está bien vestidito. Y yo aquí como un... The Forest, ¿dónde es The Forest? Un poquito más. ¿Dónde está la entrada? ¿Ah? Aquí. Vale. Pues eso es Dead Forest. Es un poco raro. No consigo bien las cosas. ¿Dónde venden las cosas? Ya vi dónde está el banco. Me costó conseguirlo, pero... a ver. Estas son cosas que tú entras allí. Son como subpisos. O un piso abajo. Un sótano o algo así. Donde, mira, ¿esto qué será? Ah, este es la banca. Vale, no, me despedí. Hay pajarraco, oye, hay muchas monturas, ¿sabes? Yo vuelvo a decir que estoy descubriendo el juego. Para mí es algo nuevo. No he visto vídeos, muy poquitos. De hecho, quería ver cómo es esta ciudad, pero me pierdo un poco como lo lleva la gente. Me gustaría saber dónde están... uy, los... vendedores, ¿será aquí? O son ciudades, yo no tengo idea. Es que todo suena ahí, ta. Perfecto. Oh, qué lío, ¿eh? Déjame caminar. ¿Esto qué es? Necesito un vendedor de armas. Vamos, el vendedor de toda la vida. Este creo que es constructor, ¿no? De armas. No, este vende. Vale, entonces vamos a buscar un arma. Me imagino que a la vez que arma también debería buscar armadura, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Una espada. La espada del novato. Yo creo que este la puedo usar. 1200. Bueno, vamos a comprarla. 1200. Venga, vamos a comprarla. Y el arco. Bueno, mano izquierda necesito un escudo también, ¿no? Un escudo. Ahora me voy a gastar el dinero. No voy a hacerme nada porque como estoy aprendiendo... ay, no lo puedo hacer. Escudo principiante. Bueno, vamos a comprar más baratos. Si son iguales todos. Vale, y ahora vamos a comprar a distancia una ballesta. ¿Se puede la ballesta? No, parece que no. Entonces nada, la ballesta no puedo. Pues entonces será el arco de novato. Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer. Sí, se me olvida que tengo que meterme aquí y sacarlos de aquí. Vale, entonces ahora nos lo vamos a... bueno, ahí. Que si estoy satisfecho. ¿Ves? Esto lo puedes usar poniéndote las cosas de aquí. Y luego tenemos el arco, que también ya las tiene, ¿no? Vale, pues vámonos. Vámonos con el arco. Ahora sí, ¿dónde está el sapo y el otro que me están buscando problemas? Vamos a ir a buscar bichos. El peso, ¿cómo estamos de peso? 27%. Bueno, me da igual. Vamos. Vamos a montar. Oye, si tienes... Si tienes más idea que yo, que seguramente sí, me vas diciendo dónde están las cosas. Necesito en esta ciudad donde fundir los objetos y todo eso. Vale, entonces hemos dicho que por aquí me estaban buscando líos. Vamos a ir allá y vamos a defendernos contra esos bichos. No van a poder contra mí. Lo que quiero es ir farmeando, incluso farmear cosas de alto nivel. Esto, por ejemplo, castaño. Uy, mira, ¿esto qué es? ¿Ves? Yo a veces consigo estas cosas. Espera, voy a pelear primero contra los que me buscaron lío. Siempre me equivoco del botón. Y luego voy a ir a meterme ahí, a ese sitio. ¿Esto que está aquí qué es? Bueno, yo voy a seguir castañando. Ah, no. Uy, pino, no puedo pino. Vale, entonces darle y darle, me imagino. ¿Y esto? Protegido, saqueo, protegido. Vale, estamos cerca del sitio donde estaban los que me buscaron el lío, que decían que sí, que sí, que sí. Uy, me gustaría aprender a ser healer, ahora que estoy leyendo aquí. En WoW, yo jugué mucho al WoW, yo era healer, se me dio muy bien ser healer. Decidí ser healer porque era el más buscado en las parties. Me gustaba mucho estar curando, pasar tiempo ahí con la gente, curando. Oye, aquí había el tío, puede ser. Ya me lo mataron. Ah, y quiero saber cómo cambiar de arma. Eso para mí debe ser importantísimo. ¿Cómo cambiar de arma? A ver... Invitar a un jugador, no, pero las armas... Es que yo vi algo... que era de armas. Bueno, todo esto no lo sé, no lo conozco. No tengo ni amigos, ya habéis visto, ¿eh? Mira, mira, mira. Amigo, aquí, aquí. Vacío. No tengo amigos creados todavía. Bueno, no tengo amigos. A ver, vamos a matar al sapito. Par de flechitas y adiós. Y le quitamos el cuerillo. Vale. Ah, mira, hay un bono diario de quebra. No lo sé. Vuelvo a decir que soy muy nuevo. Ah, no bate total. Pero quiero disfrutarlo. Nada de burla, no sabes jugar. No, es que no sé jugar. Es que no lo sé jugar. Yo jugué al WoW, jugué al Lineage, jugué al Conan. Ay, no me recuerdo cómo se llamaba ese Conan. Vamos a investigar. Jugué al... jugué varios MMO. Al... Lineage. Había una empresa que hizo el mismo de Lineage. No recuerdo cómo se llamaba. Mira, aquí hay esa... ¿Cómo se llamaba la que hizo Lineage? Unos que volaban. Uy, espera. Espera. Ahí. Sí puedo. Esto sí que puedo. Yo creo que se puede buscar cambiar el arma. Yo creo que se tiene que poder. No, ah, cuchillo. No tengo el cuchillo. No me digas. ¿Qué pasó con mi cuchillo? Cuchillo novato o superior. Oh, no me digas. Pues claro, de nada hago yo aquí. ¿Qué es esto? Vamos a ver si podemos contra él. Yo se puede con todo, ¿sabes? Si no me voy. Sí, sí puedo. Y todavía no me he metido en clan, no me quiero meter en clan porque todavía... Nada, el cuchillo me hace falta. Todavía me falta, ¿eh? Para meterme en un clan y tener tiempo. Ahora no tengo mucho tiempo disponible, ahora estoy jugando cuando puedo. Vamos a buscar el cuchillo, que necesito esos cueros para poder farmear como se debe, ¿eh? Farmear. Ay, ¿qué es este? Hacha de obrero o superior. Vale. Este fue el que me buscó el lío antes, ¿no? Bueno, después le damos. Ahora quédate ahí tranquilito. Después te doy lo tuyo. A ver, vamos a bajarlo, pues. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Ah, bueno, porque me está ayudando, qué bien. Bien, gracias. Vamos a montar en el burrito. O la mula, y nos vamos. Bueno, vamos a ir subiendo poco a poco. Me gustaría saber cómo hago para subir de niveles. Hay muchos vídeos donde se hace dinero. No los he visto, pero sé que los hay. Los he visto, bueno, he visto el título. Hacer dinero, no sé qué, pero como dije, soy muy novato. Y el juego lo quiero disfrutar por ahora. Hay gente que se ha aburrido del juego por lo que he leído, pero vuelvo a decir que yo soy muy novato. Me gustaría jugarlo, tener más tiempo libre. ¿Este era el banco o no? A ver si este es el banco. Voy a buscar primero el cuchillo. ¿Quién eres tú? Ah, tú reparas. Bueno, repara ahí. Vale, tú reparas. Y... uy, un tigre. Eso me recuerda mucho a... ese me recuerda mucho al WoW, el tigre. Uno de los primeras monturas que tuve. A ver. Tú me dices que me vendes cuchillo, ¿verdad? Recurso, ¿no? No, recurso no. Herramienta. Herramienta, cuchillo de novato. Herramienta. Ahí, herramienta. Un cuchillo despellejador. Del novato. Este. Es que yo vendí muchas cosas, por eso que tengo dinero. Uy, se me olvida. Yo vendí muchas cosas, porque si no... piedra, maderita que iba consiguiendo por allí. Y es uno de los consejos que sí leí que había que hacer. Cuando estás comenzando, farmea y vende. Farmea y vende para que tengas algo y poder moverte. Vale, vamos a movernos entonces con el burrito. O la mula. Y vamos a salir. Una cosa que no entiendo porque le llaman a la mula. Y si es macho, el mulo. No sé. Como la vaca y el vaco. A mí lo del vaco... no sé, no terminé de cuadrarme. Vamos a salir por aquí. Como dije, voy a ir a buscar a los bichos. Quiero despellejarlos. Yo no sé cuándo uno sube de nivel, tampoco lo sé. A ver. ¿Cuándo subes de nivel? Cuando dices ya no uso más un... este cuchillo sino otro, o esta hacha sino la que sigue. Eso lo desconozco. Me imagino que cuando lo vas a comprar también puede ser, no lo sé. Bueno, de peso estamos 34%. Estoy en un bosque, o sea, donde estoy es la parte del bosque donde tú desarrollas el hacha y matas bichos. Este yo creo que no puedo. Pero hay la parte de piedras, que es otra, la parte donde tú... Bueno, tranquilo. Toma. Vale, quitamos el cuerito. Y más cuerito que conseguí por aquí, que nadie lo quiso. Vale. Y más cuerito, mira, importante. Todo eso se vende. Esto no sé lo que es, juro que no sé lo que es. Talismán de pluma, bueno, no tengo idea. ¿Quién eres tú? Mucharraco. Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Mira, 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 me mata. Me mata, me mata, me mata. Corremos. Corremos, nos curamos. Bueno, como en todos los juegos, siempre la gente no nace aprendida ni nace en un nivel específico. Pero sí de cero, mejor dicho, no naces crecido, entonces siempre hay que crecer. Eso me molesta cuando hay gente que dice, ah, tú eres un novato, que no sé qué, pero sí, soy un novato, claro que soy un novato, estoy aprendiendo a jugar. Y a mí me gusta el juego, pero yo dije que por ahora no enseño nada, ¿eh? Puede ser que en un futuro lo enseñe, pero por ahora no enseño nada porque estoy aprendiendo a jugar yo. Y quiero más que enseñar, quiero aprender yo y disfrutarlo. Disfrutar del juego, disfrutar de cuando me meto en un clan. De ahora estás viendo el inicio y más adelante pues verás los otros vídeos. Ajá, leñador obrero. Ah, ya lo subí. Yo decía, ¿cómo lo puedo saber? Pues ya lo vi. Leñador obrero. Entonces, si es obrero ya puedo pelear del otro, ¿cierto? Ya puedo buscarme el hacha obrero. Debe estar en algún sitio, luego lo voy a buscar con calma cuando no esté grabando, en los perfiles del jugador o algo. O si lo sabes me lo escribes. Leñador obrero. Aventurero inicial, aquí está, míralo. Mata criaturas. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Habían unos bichos que se metieron conmigo. Pero ahora creo que soy un poquito más fuerte, así que hey, no me pises. Vamos a ver si podemos darle lo suyo. Todo esto es para vender. Yo, o sea, voy farmeando para hacer algo con moneditas. Y luego cuando necesite comprarme algo me lo compro. O me lo hago yo. En el WoW mi primer jugador fue un arquero. Al igual que en el Lineage. Mira. Dale, dale, reviéntalo. Cuidado. Ah, pero este es el mismo que me dio antes. El mismo de fortaleza, vamos. Esta vez pude. Esta vez puedo. Esta vez puedo contigo. No, no puedo. Mentira. Perdóname. Uf, casi me mata. No pude, ¿eh? No pude todavía. Así que bueno, vamos a seguir farmeando. A mí me gusta más la parte PvE que PvP. Me divierto más. Yo sé que a la gente le gusta matar, sentirse fuerte. El más fuerte, la cara más débil. No, yo no me siento. No me gusta eso. Nunca me ha gustado. Poder aprovecharte porque ahora eres más fuerte. No. Pero sí, PvE. Y todos en grupo, matar un bicho grande, fuerte, potente. Como dije, me voy a hacer juego un healer y no sé cómo comenzar. Seguramente alguno de ustedes ya lo sabe. A ver, ¿dónde están los bichos que se metieron conmigo? A ver. Mira un sapillo. Sapillo. Ven, te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Bien, sacamos la piel fina que me va a servir para hacer cosas o venderlo y ya. Mira, vamos a este. Ok, a ver, estoy llegando casi al final y no veo a los enemigos que quiero enfrentar. Esto me dice que no puedo. Este. Bueno, sí, yo creo que este les puedo dar. ¿Ves? Me cuesta un poco. Me cuesta, pero les doy. ¿Ves? Y desvalijarle. ¡Ey! ¿Qué es esto? Se activa en la fila. ¿Y dónde pongo esto? ¿Qué hago con esto? No lo sé. Bueno, lo guardo por ahora. Como dije, mira, es que yo estoy aprendiendo. Ah, este era. Creo que este es 695 de vida. Yo tengo ya 1400. Ah, ok. Yo había visto que tenía 400. Bien. Te he podido dar. Entonces, bueno, vamos a seguir aventureando. Aventurero, dice aquí, iniciado, pues aventureando. Toma. Que lo bueno de eso es esto. Lo que no me gusta es que como estoy jugando solo, pues me cuesta subirlo. El arco. Vamos a quitarle la piel fina también. Y bueno, como dijimos, hemos subido el peletero. Vale, a mí me gustaría subir. Este bicho es el fuerte, Toma. Este me va a tratar de correr, seguro. No. No fui yo. Toma. No. No. Sí, mira. Le hemos quitado los dineros. Vale. Lino. ¿Esto qué es? Lino también. Bueno, mira, la cuestión es esa. Para subir las herramientas es farmear. Que es lo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Estoy empezándolo, de hecho, lo estás viendo. Vamos a montarnos en la mula. Y vamos a buscar el... ¿qué fue lo que me había dicho? Creo que es... creo que puedo comprar es el hacha de obrero, que sería T3, ¿no? Vamos a ver. Bueno, en la próxima no sé qué voy a hacer, meterme en una mazmorra de estas pequeñitas que aparece por aquí, a ver, y pelear para ver si subo las armas. Está provocativo. Ah, bueno. No, perdóname. Ha sido un malentendido. No, que no fue malentendido. Uy, me va a ganar. No. No. O sea, tengo todas las de ganar porque soy el arquero. Y pego de lejos. Uy, mira la vida como la tenía. Bueno, ¿qué me dio? Si no veo donde me dice lo que me da. De repente no lo sé leer. Es que es lo malo de estar aprendiendo. No sé dónde lo dice lo que me dio. ¿Eso qué es? Esto es comida, creo. Bueno, he de decir que cometí un error. Que me dio, por lo que he leído, no puedes... consumirte los 3 días de premium que te dan, que te regalan al inicio, pero yo me los consumí, me los dieron y le di a aceptar y los tomé. Yo me imagino que ya se acabaron, de hecho. Pero tampoco los estoy jugando todos los días porque, como dije, el trabajo no me lo permite. Toma. 31, bueno, aquí lo dice. Y 9 de algo. No sé si será experiencia. A ver, quitamos 9 abedul antes de llegar a la ciudad para venderlos. Como dije, voy a ir subiendo las herramientas. Me gustaría subir. Yo otra cosa que leí es que tienes que especializarte en algo. O bien sea en madera, o bien sea en piedra, o bien sea en pieles, por ejemplo. Pero en una cosa a la vez, no puedes hacer todo. En teoría, por lo que he leído. No, me imagino que sí se puede hacer todo, pero... Bueno, vamos a la ciudad. Vamos a vender esto, buscarnos el cuchillo. Y de hecho me gustaría ver si ya consigo comprar las armas y las armaduras del nivel que sigue para tenerlos guardados, ya que hice moneditas. No sé si era una buena idea o no, pero es lo que tengo pensado hacer. Vamos a ver, entramos aquí y vamos a vender. Bueno, ¿qué tal te parece el juego? Vuelvo a decir, no te burles de mí porque no, no es la idea. Pero novato, principiante, obrero. No puedo obrero de esto todavía. Pero el hacha, el hacha, martillo, pico, martillo, hacha de madera, principiante, novato y obrero. No puedo obrero, leñador obrero, recoge troncos. Ah, todavía no podría yo. De abedul o mejor. Bueno, vamos a vender. Vamos a aprovechar de vender lo que tengo aquí. Eso es lo único que puedo vender, es esto. Yo no sé si puedo vender este, ¿eh? No sé si lo puedo vender, no sé si este me pica las dos cosas, ¿sabes? Entonces, para no regresar después, me voy así. Y voy a intentar vender en algún sitio. Aquí no sé dónde está el mercado. No sé dónde está el mercado. Mercado. En esta ciudad me pierdo. Mientras que en la otra, la primerita era fácil, estaba todo a la mano. No sé qué es esto, que está así como dividido. A la venta, cuesta 200.000. Yo creo que son terrenos, pero... Bueno, luego iré investigando poco a poco. Si me puedes escribir aquí qué es, pues me dice. ¿Qué es esto? Máscara. Ah, ya, bueno. Enmascarado. Yo necesito vender. ¿Eso qué es? Estoy aquí. ¿Y aquí dónde voy? Lo desconozco. Desconozco muchas cosas. Esa región super poblada. Aquí hay mucha gente. Por aquí abajo, pero no sé qué es esto. Mago anciano, fábrica de herramientas ancianas. Este es el que me repara todo. Vale. ¿Y el que vende? Está el que vende. Vale. Comprar viaje. Pues no he podido probar eso. Fundición de artefactos. Pues como ves, novato total. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Voy a empezar a investigar dónde puedo ir a un mercado. Que es donde está la venta de las cosas. Porque este tío no me vende cosas. Me vende solamente... Si le digo vender, me dice vender las hachas. Si le digo todo... Ah, vale, todo. Mira, aquí está. Vamos a vender todo. Los abedules, esto me da 1000, ¿ves? De brutos, esto me da 127. La piedra tosca 146. Así va dando dinero. No es mucho lo que tengo, estoy empezando. Es normal que es poquito. Piel, esto de esquirlas, y me da 22. Piel dura, y me da 400. Y con esta me das 600. Y el lino me vas a dar 400. El libro lo dejamos, así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, escríbeme dónde están las cosas, por favor, si quieres jugar conmigo, lo que sea, o guiarme. Te puedes meter en el juego solo para guiarme, por ejemplo, y decirme, mira, aquí está esto, esto, y nos la pasamos genial. Y Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que cuídate, hasta la próxima, besitos, chao.